Bienvenidos nuevamente acá con una nueva reacción. Y este trío taiwanés, yo ya lo reaccioné y me pareció bastante interesante la música que hacían. Por si no vieron la primera reacción que hice de ellos, es un trío taiwanés de math rock, que es un género que a mí me gusta mucho. Y me sale aquí una sesión en vivo desde Yushen Studio, Elephant Gym. Underwater. Me imagino que esta será la canción. Claro, debe ser esa. Sí. Claro, Underwater Cinema Sessions. Vamos con la reacción. Bueno, estos chicos en el videoclip que reaccioné no aparecían ellos. O sea, aparecían pero sin el rostro descubierto. Acá nos vemos en todo su esplendor. Ya hemos tenido dos cambios de ritmo en la canción, no sé si será instrumental solamente, pero ahora estamos con tintes jazzísticos. Y vamos con otra sección. Debe ser instrumental porque me parece que no hay micrófono para que alguno de ellos cante. Lo que sí está claro es que instrumentalmente son, pero espectaculares. Deben ser músicos, me imagino. Totalmente inmersa en su instrumento ahí esta niña. Es que es muy buena la línea de bajo. Bueno, baterista súper correcto, batería limpia, redobles exquisitos. Y el guitarrista también aporta lo suyo, obviamente. Este trío seguramente toca con, bueno, debe ser con una base, porque se escucha mucho mucha música sintetizada de fondo. Se nota que aman lo que hacen. Mira, está descalza la niña, la bajista. Me gusta cuando la guitarra suena hiper limpia. ¿Se acabó? Quedé con gusto a poco.
Me estaba recién metiendo en el tema. Bien, me encantó. Voy a seguir escuchando a este grupo porque me gustó mucho lo que acabo de ver ahora y lo que vi en la reacción anterior. Y eso, gracias por haber estado acá nuevamente. Recomendado obviamente para los que les gusta la música tipo jazz o el mat rock. También creo que voy a reaccionar o voy a buscar alguna canción de ellos que sea cantada, porque el video anterior era un videoclip, para ver quién canta, a ver si canta ella. Bueno, en la canción está ahí en los recomendados. Dear Humans, canta una niña, así que tiene que ser seguramente la niña que toque el bajo acá. Así que eso pues, gracias por haber estado aquí y nos vemos en una siguiente reacción, amigos. Adiós.